todo el gobierno de la provincia de Jujuy, junto a su ejército, la fuerza de seguridad, la empresa Egesa, gas, agua potable, ya sabiendo qué es lo que hay que hacer. Por eso, este ejercicio que tiene una semana de duración acá en Jujuy, es para trabajar sobre lo que ya hemos trabajado, conocernos más de los que nos conocemos. Y tiene una parte procedimental donde trabajan quienes van al campo, quienes van al terreno, quienes se acercan al lugar de desastre o mitigan aquel que sufre. Y tiene una parte muy importante que por ahí no se ve y que debemos aprovechar, que es el planificar, el ver las distintas agencias, las distintas organizaciones, qué es lo que uno tiene para establecer bases de datos, para establecer protocolos, para establecer modos de acción, que en caso de que ocurra algo, ya tener todo eso establecido, los mapas con las matrices ya puestas arriba para saber qué ocurre si hay una inundación o cómo colapsa la ciudad si hay un corte de agua importante, o corte de energía, o corte de vías de comunicación. Así que es sumamente aprovechable lo que podemos hacer en esta semana de ejercicio.